Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, vamos a adentrarnos en el tema del derecho administrativo y explorar un aspecto fundamental, la expropiación forzosa. Conoceremos las diferentes fases, procedimientos y derechos que involucra este proceso legal. Si eres estudiante, profesional o simplemente alguien interesado en el ámbito legal y financiero, este video es para ti. ¿Qué es la expropiación forzosa? La expropiación forzosa es un concepto fundamental en el ámbito del derecho administrativo. Consiste en la transferencia coactiva de la propiedad de un bien o derecho llevada a cabo por parte de la administración pública, en virtud del interés general y previo pago de una indemnización justa al propietario afectado. La importancia de la expropiación forzosa radica en que permite a la administración pública obtener los terrenos, inmuebles o derechos necesarios para llevar a cabo proyectos de interés público, como la construcción de infraestructuras, la ampliación de servicios públicos o la realización de obras de utilidad social. En el derecho administrativo, la expropiación forzosa se rige por un conjunto de normas y procedimientos establecidos para garantizar el respeto a los derechos de los propietarios afectados. Estas normas buscan equilibrar el interés general con la protección de los derechos individuales de los propietarios. Fases del proceso de expropiación, fase de iniciación, la fase de iniciación marca el comienzo del proceso de expropiación. En esta etapa, la administración pública determina la necesidad de adquirir un determinado bien o derecho para llevar a cabo un proyecto de interés público. Se realiza un estudio exhaustivo que justifica la expropiación, teniendo en cuenta los beneficios que aportará a la comunidad. Fase de información pública. Una vez que se ha iniciado el proceso, se lleva a cabo la fase de información pública. Durante esta etapa, se notifica a los propietarios afectados y se informa a la ciudadanía en general sobre la expropiación propuesta. Se publican anuncios y se abre un periodo de consulta pública en el cual los interesados pueden presentar alegaciones, objeciones o solicitar información adicional. Fase de justiprecio. La fase de justiprecio es una de las fases más importantes de la expropiación forzosa. En esta etapa, se determina el valor de la indemnización que se debe pagar al propietario afectado. Se realiza una valoración económica del bien expropiado, teniendo en cuenta factores como su ubicación, características, condiciones del mercado y posibles afectaciones al propietario. Es fundamental que el justiprecio sea objetivo y equitativo para asegurar una compensación justa. Fase de ocupación y desalojo Una vez que se ha establecido el justiprecio y se ha realizado el pago de la indemnización correspondiente, se procede a la fase de ocupación y desalojo. En esta etapa, la administración pública adquiere formalmente el bien expropiado y puede tomar posesión física del mismo. Si el propietario o los ocupantes no han abandonado voluntariamente la propiedad, puede ser necesario llevar a cabo un desalojo mediante la intervención de las autoridades competentes. Procedimientos de la expropiación forzosa a Estos procesos son fundamentales para asegurar un desarrollo adecuado y justo de la expropiación. El primer procedimiento legal en la expropiación forzosa es la declaración de utilidad pública. Mediante este acto administrativo, la autoridad competente establece que el proyecto o la obra que requiere la expropiación cumple con los criterios de interés general y beneficio para la sociedad. Esta declaración es esencial para justificar la necesidad de la expropiación y brinda base legal para llevar a cabo el procedimiento. El expediente de expropiación, una vez que se ha realizado la declaración de utilidad pública, se inicia el proceso de elaboración del expediente de expropiación. En este expediente se recopila toda la documentación relacionada con la expropiación, incluyendo los informes técnicos, las valoraciones económicas, los registros de notificaciones y las comunicaciones con los propietarios afectados. Este expediente es el archivo completo que respalda la expropiación y sirve como base para tomar decisiones y llevar a cabo los trámites correspondientes. Los trámites administrativos y judiciales, una vez que se ha elaborado el expediente de expropiación, se inician los trámites administrativos y judiciales necesarios para llevar a cabo la expropiación. Estos trámites pueden incluir la emisión de resoluciones administrativas, la notificación a los propietarios afectados, la realización de avalúos y valoraciones, y la negociación o litigio en caso de discrepancia sobre el justiprecio. Es importante seguir los plazos y procedimientos establecidos por la ley durante esta etapa para garantizar la legalidad y equidad del proceso. Derechos del expropiado Estos derechos son fundamentales para proteger los intereses del propietario afectado y garantizar una compensación justa. A continuación, enumeraremos y explicaremos cada uno de ellos. Derecho a ser indemnizado. El primer derecho que asiste al expropiado es el derecho a ser indemnizado. Esto significa que el propietario tiene el derecho de recibir una compensación económica adecuada por la pérdida de su propiedad. La indemnización debe ser justa y equitativa, teniendo en cuenta el valor real del bien expropiado, su utilidad y el posible perjuicio sufrido. Es importante que la administración pública realice una valoración precisa y objetiva para determinar el monto de la indemnización. Derecho a impugnar el justiprecio. El expropiado también tiene el derecho a impugnar el justiprecio si considera que la valoración realizada no es adecuada. Si el propietario no está de acuerdo con el monto de la indemnización propuesta, puede presentar alegaciones y pruebas adicionales para respaldar su reclamación. En estos casos, se recurre a órganos especializados, como tribunales o comisiones de valoración, para revisar y ajustar el justiprecio en base a criterios objetivos. Este derecho permite al expropiado buscar una compensación más acorde con el valor real de su propiedad. Derecho a recurrir la expropiación. El expropiado tiene el derecho a recurrir la expropiación si considera que no se cumplen los requisitos legales o se vulneran sus derechos. Esto implica que el propietario puede presentar recursos legales para impugnar la expropiación en su conjunto. Por ejemplo, se puede argumentar que no se han cumplido adecuadamente los trámites administrativos que no se ha justificado suficientemente la utilidad pública del proyecto o que se han cometido irregularidades en el proceso. El recurso permite al expropiado buscar la revocación de la expropiación o la modificación de sus condiciones. Hemos explorado el tema de la expropiación forzosa desde diferentes ángulos en este video de Cacho y Asociados. Además, hemos analizado las diversas fases del proceso, como la fase de iniciación, la fase de información pública, la fase de justiprecio y la fase de ocupación y desalojo. También hemos destacado los derechos del expropiado, incluyendo el derecho a ser indemnizado, el derecho a impugnar el justiprecio y el derecho a recurrir la expropiación. Es fundamental entender que la expropiación forzosa es un procedimiento complejo y delicado que requiere un equilibrio entre el interés general y la protección de los derechos individuales. En Cacho y Asociados, nos esforzamos por brindar información valiosa y educativa en el campo de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Nuestro objetivo es proporcionar orientación y guía a estudiantes, profesionales y entusiastas en estos campos. Espero que hayas disfrutado este video. Si te fue útil, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayudará a seguir generando contenido educativo que ayude a más estudiantes y entusiastas de la rama del derecho, auditoría y la parte financiera. Además, si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarnos un comentario a continuación. Siempre estamos felices de ayudar. Y nos vemos en el próximo video.